Antonio González, per il nostro Valencia, club de futbol Mestalla, la porteria, Cristian Brito, Emilio Bernard, amb el 7, el Jordi Escobar, 8, Carlos Pérez, 10. Vicente Esquerdo y también en principio el partido se ha desarrollado un poco con el guión que preveíamos, ¿no? Es decir, ellos con, bueno, esperándonos, dejándonos la iniciativa, ordenados en su campo, con mucha gente por detrás de la pelota, dejando poco espacio, ¿no? Y nosotros íbamos a tener, pues eso, que llevar la pelota de un lado a otro para intentar desordenarlos, encontrar gente entre líneas. Es cierto que probablemente no lo hemos hecho con la velocidad necesaria para desordenar este tipo de equipos. Es cierto que, bueno, los chavales lo han intentado, hemos intentado buscar soluciones, pero es verdad que hemos llegado al área, al principio sí que hemos empezado bien, los primeros minutos, ha habido otro rato en la segunda parte, yo creo que hemos encontrado bastante bien a Yunus, a Sebas, a las espaldas de su línea de centrocampistas, pero es verdad que la parte final nos ha costado de poder sacar centros limpios, de poder llegar en situaciones claras de remate, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido ha sido un partido con pocas ocasiones, es verdad que hemos tenido mucho la pelota, que hemos jugado bastante en campo rival, pero lo hemos traducido en poco en ocasiones claras de gol, ¿no? También es cierto que son partidos donde ya empieza a pesar la responsabilidad, porque hay mucho en juego, porque es un rival que está cerca de nosotros, porque llevas muchas semanas sin ganar. Y bueno, yo sigo contento porque creo que el equipo compite, el equipo está llevando bien la situación, venimos a hacer un gran partido con el Español, donde nos dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, siempre a veces en casa pues tienes la ilusión de conseguir los 3 puntos y más ante un rival directo y te queda ese sabor agridulce, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino, no hemos encajado y yo creo que, bueno, hemos estado más cerca de ganar que ellos, ¿no? Pero lógicamente esto va por puntos y hay que intentar conseguirlos de 3 en 3.